¡No vayas! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aléjate, ven! ¡No te acerques! ¡No le veas los ojos! ¡Acuérdate que dicen, Doña Eduviges es una bruja! Thank you.
Thank you.
Con la verdad de mis sentimientos llamo a los puntos cardinales del cielo, a los sostenedores del cielo, a los cuatro bacanes. Llamo al pie de este altar a los señores vientos, al trueno celeste, a la piedra grabada de la lluvia, al santo rocío de la lluvia, a la nube presurosa. Al santo Chac le pido que caiga la sagrada lluvia para que tengamos semilla pura y grano sagrado. Le pido que reciba nuestras ofrendas, estas ofrendas que hemos hecho en esta tierra, para que nos regalen la bondad de la lluvia para la santa tierra. Thank you.
Festival de Títeres Mireya Cueto. Bienvenidos a la Biblioteca Vasconcelos. Esta es Primera Llamada. Primera. Estar ahí, ¿cuánto le ¿qué nivel va? No me decía eso. Ay, no manches, ¿está? Yo no paso de 27. Es que es. Está de pivo eso. Yo me tardé muchísimo, como de 29, algo así, me tardé años, semanas y semanas pasaron el tiempo. Estaba como muy estresada por algo. Y luego lo pasé, así. Hasta
compañía de teatro Saastun les da la más cordial bienvenida a su obra de teatro Piedra de Lluvia. Para el buen funcionamiento de la misma, favor de apagar sus teléfonos celulares y no tomar fotografías con flash. Esta es la segunda llamada. Segunda llamada. Es tradición de la tierra del Titán, una rara evocación se desprende del manglar, rudo y bravo bajo el sol y el bruñido cielo azul. Como voz de anunciación, llega el eco del cuncú, llega el eco, llega el eco del cuncú. Uika, tu xianech, uika. Digo de ello y de las veces que subí a conquistarla robándome los tamarindos y los botines, y otras veces que llegando a la cima pues me encontraba como regresar a la raíz. Mi abuela, sabiendo de mi colección de miedos, se sentaba en su piedra. No la veía, tiraba los tamarindos y bajaba peleando con la mata. Mira, aquí tengo una cicatriz en forma de cola de alacrán. Por acá, bueno, no sé si se ve. Aquí tengo una con un papagayo, un papalote, ¿ya viste? Y aquí en mi rodilla tengo una con una boca. Muchas veces la mata ganaba, las cicatrices muestran sus triunfos. ¡Ay! ¡Cuántos castacanes inmaduros comíamos! ¿Ah? Las semillas de tamarindo nos raspaban el paladar y nos llenaban la boca de corajes. De esos que cuando estiras la piel de tu boca, sacan una lágrima. Y así, entre tamarindos, entre fogaje y chile mash, describía el pueblo. No solo las personas cuentan historias, también las ciudades, las calles, el mar, los árboles, todos ellos tienen una historia en la punta de su lengua, para los que saben escuchar. Mi abuela me regaló historias de mis antepasados, de mi pueblo, de criaturas que habitan en la noche y animales que viven en la tierra. Como cosía sus hipiles de hilo contado, me fue cosiendo historias y canciones en la memoria. No sé cómo lo hizo, ¡ay! Pero ahí está. ¡Ay! Junto con su sonrisa y su pelo blanco. Yo las puse en este libro porque no quiero que así como un día mi abuela desapareció, estas historias desaparezcan de mi memoria, no se las pueda volver a contar a nadie. Nosotros vivimos en Muna. Muna es Yucatán. Yucatán tiene a Mérida. Cerca de mi casa hay unos cerros, donde a veces por las noches se ven unas lucecitas volando, como si fueran aviones, pero no son. Todos salimos a acechar porque nos da miedo que choquen y se lleven la punta del cerro. Me gusta el sonido de la lluvia, de la risa, del viento. Me asustan los iguanos, las ranas y las noches cuando son largas y oscuras. Pero me encantan los cuentos de aparecidos y animales del monte. A veces no pasa nada extraño en el cielo. Las nubes cambian sus ropas anaranjadas.
rascan la barriga de la luna y pierden la batalla con el viento hasta desaparecer. A veces nos fastidiamos o le caloteamos su pelo a alguno para que llore y lo burlemos. Pero entonces se acerca mi abuela y nos cuenta historias del Mayapo, un lugar lleno de aves fantásticas, de vientos malignos, de grandes soles y de piedra de lluvia que canta y que no existe en ninguna otra parte del mundo. Ahí está, amigo. ¿Me vas a dejar? Sí, voy a dejar. ¡Léeme, historia! ¡Léeme! Esa. Los gatos vienen en distintos colores y maullidos. Los negros son capaces de atrapar todo el mal viento que hay en la casa donde viven. Por eso, el gato negro muere pronto. Mal viento se llama si alguien se murió en esa casa o algún alma en pena se quedó atrapada. Alma en pena, se dice, cuando alguien murió de un accidente y no se ha dado cuenta que ha muerto. Es como un círculo que comenzó a dibujar y no se completó. Los hay tigrillos, manchados y como las paletas pirata, blanco con negro. ¿Negro con blanco? Es lo mismo. Ah, ¿no es malo pasarles tu mano encima de su lomo, acariciarles sus orejitas, hasta arrastrar un hilo por el suelo para ver cómo lo persiguen? Escucharlos gastar sus uñas o soltar un... Algunas personas les acortan los bigotes. ¿Por qué? Que para evitar que se escapen. Pero no está comprobada la eficacia de ese método y el gato puede sentirse avergonzado y escaparse, pero del coraje de la rasurada. No es aconsejable tragarse sus pelos, jalarle su cola o tratar de bañarlo sin pedirles permiso. Ahora, su nombre lo llevan por su estampado. ¿Manchas? Por su parecido con alguna persona. ¡Paula! ¿Por el color de sus ojos? ¡Azul! ¿O porque a sus amos les gusta la ópera? ¡Fígaro, fígaro, 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 fígaro! Ginny tiene pupusa. Puede acariciarla, revisar que no tenga sus pulguitas, hasta bañarla, si es que se deja. Lo único que la Chini tiene prohibido es dejar que Pupusa, su gata, duerma bajo su hamaca. Y es que... ¡La Chini no despierta! ¡Viernes 11 y no despierta! ¡Le sacudieron fuerte su hamaca a las 12 del día y la Chini no despertó! La Chini duerme y debajo de su hamaca también duerme el gato. Almorzamos a las 2 y la Chini no despertó. Está raro, si la Chini es muy comelona. Algo la Chini tiene. Fuimos a buscar al doctor, pero dice que la Chini nada tiene, que despertará solita cuando sienta hambre. Pero dan las 5, la Chini duerme, mamá llora, y todos alrededor de su hamaca la miramos confundidos. Ahí viene Chichi, ahí viene la abuela. ¿Qué pasa? Mira esa cara, ¿qué es? A ver, cuando los niños duermen, su espíritu sale a volar, convertido en ave o en algo parecido. Ve, vean sus caras. No me creen, ¿verdad? Ve, nena. Jálale suavecito su colita al gato para que vean. ¿Suavecito? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira? Porque el gato estuvo a punto de comerse de alma convertida en mariposa. ¡Qué bueno que no se la tragó, chiquita! ¡No! ¡Estaríamos peleando en la mañana! ¡Eh! ¡No sabemos! ¡Mamá!
Don Laureano no era muy curioso, por eso nunca le preguntó a su mujer por qué mandó a cortar el roble viejísimo que tenía a mitad del patio de su casa. Tampoco le preguntó por qué lo cortó así, dejando el tronco a la mitad. Ni siquiera porque a veces olía mal. Laureano nunca preguntó nada. Cuando amanecía, agarraba su calabaza con pozole, su machete, y se iba a la milpa. A regar, a cosechar o a la quema, según la época del año. Yo se le hubiera preguntado, ¿por qué el roble cortado tenía sangre a veces? ¿Por qué los perros aullaban tanto cuando la veían? ¿Por qué no se llevaba con nadie? Yo no le podía preguntar, porque de mis edificios pasaba caminando rápidamente por la calle. Y sin voltear a ver a nadie, nunca, nunca dejaba abierta la puerta de su casa. Es más, ni siquiera me compraba las arepas que yo pasaba a vender. ¡Arepa! Una pedrada me pasa rozando cerca de mi oreja. ¡No vayas! ¡No te acerques! ¡Recuerda lo que dicen! ¡Doña Dubíquez es una bruja! Debajo del tapete de tute negro, esconde la pata de un gallo con las uñas crecidas, con la uña más larga, en las noches de luna llena, sale al patio de su casa y se corta su cabeza. Agarra, la sienta encima del árbol cortado y después sale al pueblo. A espantar a las personas. Antes de que amanezca, regresa, se pone su cabeza, ¡hueca! Se acuesta a dormir. Sin que Laureano se dé cuenta. En un día, Laureano escuchó aullidos. ¡Aú! Salió al patio de su casa a hacer su necesidad. Y ahí, en medio del patio, encima del tronco, iluminada con la luna llena, estaba la cabeza de su esposa con los ojos cerrados y de su cuello todo cortado salía sangre. ¿Quién agarró a Laureano? Regresó a su hamaca, se envolvió con su sábana y... temblaba. Ningún ruido le hacía compañía. Así estaba, hasta que regresó y Dubíquez se puso su cabeza. ¡La agotó a dormir! Al otro día, tempranito, agarró el abuelo su calabazo, su machete y salió de su casa. Pero no fue a la mierda. Se fue al monte, siguió el camino de Sascat y llegó a casa del yerbatero. Y mientras este encendía unas velas, el abuelo le contó todo lo que había pasado. Sí, lo que tienes que hacer es juntar las hojas secas de chaya, albahaca, romero, y 5 cabellos de tu esposa, y también 5 semillas de ciruela tuspana. Todo eso lo agarras y lo vas a asar en el comal. Después los juntas y lo machacas. Después lo sacas, que queda así. Lo vas a poner en un frasco y cuando tu esposa salga a asustar, agarra tu cabeza y pone tu ceniza alrededor de su garganta. Pero una cosa, no se te vaya a olvidar poner su cabeza con el cuello hacia arriba. Así lo hizo Laureano y cuando Dubíquez se regresó, no se pudo poner su cabeza. Ay, no puedo. Llorando se quedó en la puerta de su casa. Como perrito andaba la señora bruja. Entonces Laureano, muy molesto, muy molesto, agarró y le preguntó. ¿Por qué? ¿Te gustaría que te asuste de ti? ¡Ya te has robado tu cabeza! ¡Vas a andar siempre así sin cabeza! ¡No! Era molesto, pero muy molesto. Agarró a Laureano
lavar el cuello de la cabeza con agua de cenote. Y así Eduviges se la pudo volver a poner. Escarmentó. Nunca más se la volvió a quitar. Qué raro este cuento. ¿Cómo iba a llorar si no tenía su cabeza? No sé. Si nos los contaban antiguamente. Sí, nosotros lo creíamos. Yo me haré un cuento, yo. Bueno, sí. ¡Los gatos! El pavo se come una vez al año, en Navidad. El resto del tiempo le llenamos fileta con agua, le damos guachí y salvadillo para que coman, nos reímos de ellos cuando se inflan para pelearse. ¡Ah! Y les cocinamos un hilito rojo en su cabeza en la época de las ciruelas, porque el viento que trae esa flor puede ser que les dé viruela. A mí me corresponde recoger los huevos, acomodar. Podemos acomodarlos en la canasta, preparar la limonada y tortear. Víctor se encarga de bajar los limones y de ver que ningún zorro se vaya a robar a ninguna gallina. Y mamá se encarga de ver que las gallinas y las pavas se encamen. Así todos los días, comemos huevo. ¡Ya me pastillé el huevo! ¡Puro huevo! ¿Y si le decimos a mami que mate el pavo? Seguramente va a decir, ¡son para vender! ¡Chela! ¡Dame una piedra! ¡Hoy vas a comer carne, Chelita! ¡Mamá! ¡El zorro pescó un pavo! Pero de un tirabrazo lo soltó, pero cuando lo soltó, bien muerto el pavo. Ese día, sentados a la mesa, almorzamos pavo. En la noche, caldo de pavo. Y todavía en la mañana comimos torta de pan francés con carne de pavo deshebrada. Pues al día siguiente, hacemos lo mismo. ¡Chela! ¿Qué es? Este le voy a dar, mira, está cumpliendo ahorita la salida. Dale, voy a dar. Señor de los montes. A Lara la mandaron a comprar manteca. Era el mediodía. Pero a ella no le molestaba el sol, ni siquiera porque tenía que atravesar un tramo largo de monte. Se iba corriendo y llegaba pronto.
De regreso no podía correr porque ya se le derramaba la manteca del pomo. Iba el ala de vuelta cuando un pedacito de algodón pasó volando cerca de su carita. Como que se hizo más grande, pensó. Cuando el algodón volvió a cruzarle cerca, quiso agarrarlo. Pero este creció otro tanto y volvió a volar. Entonces Lala asentó su pomo de manteca. Corrió y se metió al mar. Cuando dieron las 3 de la tarde, todos en el pueblo sabíamos que Lala había desaparecido. Los papás de Lala fueron a buscar al Shmen para que les dijera quién se había llevado a la niña. El señor de los montes está muy elevado, porque han hecho muchas vestiduras de las milpas. Quieren volver a ver a la niña, quieren que lo perdone la tierra para sembrar y hacer una ceremonia para ella. Tienen que volver a hacer la ceremonia para pedir permiso a la tierra para sembrar. Porque aunque la tierra es tierra, gusta que la respeten. Así lo hicieron. El día siguiente, todos fuimos a la milpa. Prendamos pozole agrio a los 4 puntos cardinales. Pedimos perdón a la tierra. De regreso con el brujo, este dijo: mañana al mediodía, dame el camino de donde perdió la niña. Déjame el frasco donde lo encontraron. Ella volverá a recogerlo. Eso sí, no le van a preguntar en dónde estuvo, porque la niña caería muerta en ese instante. Así lo hicieron. Y al día siguiente, a las 12 en punto, vieron regresar a la niña, como si nada hubiera pasado. Agarró su pomo de manteca, corrió y se metió a su casa. Dentro le esperaban sus papás y nunca le preguntaron nada. La niña vivió muchos años, tantos como para contar esta historia sin estar segura si aquella niña era ella misma. Cualquier otra que cruzara el monte a comprar manteca. Eso sí, todos sabemos que como el gato y el monte son traicioneros, la tierra también se enoja. Porque le gusta que la respete, aunque sea tierra. Eso es. Los perros. Para que los perros se vuelvan bravos, hay que ponerles chile a ganar su comida. No es cierto, hay que ponerles chile. Nuestros perros de por sí son bravos, su instinto los hace ladrar. Dicen que los perros pueden ver el mal viento, los espíritus y la neblina venenosa que acompaña a la muerte. Por eso huyan como llorando. Sus amos no deben de regañarlos. Porque el ojo humano no puede ver lo que ellos sí. Una señora siempre que aullaba y ladraba a su perro, y le regañaba. ¡Ya, perro! ¿Qué estás ladrando? ¡No hay nadie allá atrás! ¡Ya cállate, déjame dormir! ¡Madre! Un poco rato, el perro empezaba otra vez. Y otra vez hasta tirincaba. ¡Bien! ¡Así que! Como si estuviese viendo algo horrible, horrible. La señora se quedó observando y se obsesionó en ver lo que el perro ladraba. Alguien le había dicho que si ponía la lagaña del perro en el ojo,
Ella iba a ver lo mismo y así lo hizo. Ven bonito, ven bonita, ven bonita, ven bonita, quieto, quieto, no me vayas a morder, voy a agarrar tu chanquea. En la noche, cuando el perro empezó a ladrar, ella se asomó para ver lo que veía. Lo que vio fue muda de la impresión. Después se pasó 15 días y se le quitó la conjuntivitis. Pudo hablar y fue esto lo que vio. Vi a la muerte lavar sus huesos en el cenote. Vi a la noche volverse más negra y tragarse a 10 personas. Vi a los que murieron rondando por las calles. Vi a varios encadenados que se arrastraban por las calles. Y vi a la muerte cuando me extendió su mano para llevarme con ella. Y también la vi alejarse cuando mi perro le tengo los dientes. ¡No se apagan de eso de ella! ¡No se muerden sus huesos transparentes! Las culebras. Dice que tuvieron alas, que caminaban paradas de la punta de su cola y que son cómplices de los malos espíritus en sus mareados. Dice que hay una que brilla y que tiene el chicotazo. Chicotera le llama. Ella es muy tranquila, pero si te metes en sus terrenos y está con su nadie, te persigue y te chicotea hasta que te mata, usando su cola como látigo. Una vez, un campesino se metió en los terrenos de una de nuestras culebras. Cuando la culebra le dio, dijo, voy a correr rápido. Entonces la culebra se volvió la punta de su cola, tomando así como, ay, no lo sé decir, ¿cómo se llama esto que está así? ¿Sí? Exactamente, ustedes estaban como un círculo, así como un aro, así miraba pero. Entonces empezaba a correr. Todos los campesinos estaban moviendo porque la gente decía, ¡aquí la cerca! Entonces, el campesino agarró el machete y lo clavó en la tierra y encima le puso su sombrero. Cuando la culebra vino así, lo vio, pensó que era el campesino y lanzó el chicotazo, quedando partida en dos por el filo del machete. Esta hay otra. Esta otra es muy venenosa y es de color verde. Su verde es así como de. Ay, como de la hoja de chaya. Esto te lo dicen para cuando vayas a bajar hoja de chaya para preparar el brazo de reina con su hoja de chaya. Tengas cuidado. Porque ella puede estar enrollada y escondida así. Si la molestas, velo, la escondida. Si la molestas, haz así. ¡Ja! ¡Ja! ¿No? Entonces tienes que tener cuidado. Porque tiene un defecto. Esta también, si la quieres matar, no la necesitas apetear. Solo la tienes que espiar. Así con tu ojo. La vas a espiar. Cuando ella va a beber agua en el cenote, hace esto así. Le quita su veneno y lo asienta hacia un lado. Aquí velo, así lo asienta. Ella está bebiendo agua. ¿Por qué se quita su veneno? Para que ella pueda tomar agua en el cenote sin envenenarse. Entonces, ella está bebiendo agua. Y eso, tú aprovechas y le esconde su veneno. Ella está tomando agua. Cuando termina de tomar agua, dice, ya me llegué, me voy a comer mi veneno. Y a
Les gustaron tanto que quisieron darles vida para jugar con ellos. Para hacer esto, se sacaban una gota de sangre del corazón. Lo dejaban caer en la boca del muñeco y este cobraba vida. Aluches les llamaron. Hicieron muchos y los dejaron correr por toda Uxmal y Chichen Itza. A ellos les encanta jugar a las escondidas y están por el monte esperando que alguien los busque. Los mayas desaparecieron. Nadie sabe cómo ni a dónde se fueron. Pero sus juguetes, los aluches, se quedaron en Yucatán y están por ahí, en el monte. Algunas personas les tienen miedo porque no saben, porque no escuchan a los viejos. Ellos conocen bien a los aluches. Un día estaba yo deshebrando en la milpa, cuando de repente sentí que cruzó una pedrada junto a mi oreja. No hice caso. Seguí deshebrando. Cuando de repente sentí otra pedrada. ¡Pero en mi cabeza! ¡Ah! ¡Gracias!
Pero si sigue jugando, tío, cuando regresemos en la misma, ella se habrá ido. Le dije a la abuela que quería verlo, y entonces ella me hizo una seña. Y la acompañó a esa persona, y ahí, en una gira, pusimos ceniza, fuimos a la milpa, y la esparcimos. Y al otro día que regresamos a ver, vimos huellas de pies muy pequeños sobre la ceniza. ¡Huellas de pies! ¡Huellas de pies! ¡Huellas! ¡En la milpa sobre la ceniza! ¿Viste la huella? Sí. ¿De qué tamaño? Chiquitita. A ver, déjalo los manos. Chiquitita. 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 Allá. Ay, ya te lo dije, hijo, te lo dije. Es una luz, chiquita. Ahora hay que ponerle sus pícaras de agua con pozole para que él cuide la misma. ¡Oh, pues nadie! Eso sí. No se te olvide, hijo, todos los días su pícara de agua con pozole para que no te vuelva a dar tu pedrán de tu cabeza. No se lo oigo. Dicen que don Dimas, el de la tienda, pescó una luz y lo tiene metido en un frasco de cristal que para que no haga travesuras. Yo no quiero verlo. ¿Qué tal que me da pena y lo suelto? Y si está muerto, es que don Dimas tiene la culpa. A él le gustaría que lo encierren. La lluvia. A veces tarda mucho en llover y las cosechas empiezan a secarse. Hasta las flores se ven desmayadas. Todos salimos a acechar, pero no se juntan las nubes para que caiga la lluvia. Entonces, vamos a buscar a don Cipriano. Él ya está muy viejito, pero se sabe la oración para que caiga la lluvia. Se le va a buscar y se le pide el rezo. A él no se le paga, pero todos en el pueblo deben dar algo para cocinar un pavo enterrado. Dulces, o panes dulces, o tortillitas de maíz. Todo se pone en una mesa y se deja calientito y destapado, mientras don Cipriano dice la oración en maya. Por la verdad de mis sentimientos, llamo a los puntos cardinales, llamo a los sostenedores del cielo, a los cuatro bajades, llamo al pie de este altar, a la nube presurosa, a la piedra grabada de lluvia, al santo chat. Les pido que reciban estas sagradas ofrendas para que nos regalen la bondad de la santa tierra, para que nos regalen semilla pura y grano sagrado. Un capítulo bello. Terminando la oración, don Cipriano nos reparte pedacitos de pan a todos. Te comienzas a bocaditos y así te sigues. Cuidadito con mirar el cielo. Hay que dejarlo tranquilo y esperar. Esperamos. Esperamos. Cuando dicen dar las 5 de la tarde, don Cipriano señala el cielo. En ese momento, todos se levantan y se van a sus casas. Los trastes no se lavan ni se levantan. La lluvia los lava sola. Y es que caen agua recia y fría que va encharcando los caminos. Sube hasta tu rodilla. Thank you.
creyente, pero yo he visto a don Cipriano hacer la oración 3 veces, y las 3 veces cayó la lluvia. Lo malo es que ella está muy viejita. Solamente él sabe la oración para que se suelte la lluvia. Cuando se muera, ¿quién sabrá decir esas palabras? Venado de monte. Los hombres van al monte a cazar venado, llevan sus escopetas y cuando regresan se lo dan a las mujeres para cocinar pipián o sitio de venado. A veces el venado conjura con el monte, la oscuridad y la luna. En el momento en que los cazadores tienen cercado al venado, la luna se oculta. Esa es la señal para la oscuridad. El monte escoge a un cazador y le raspa la cara con la rama de algún árbol. La luna en ese momento suelta una luz café que hace que el cazador parezca tener piel de venado. Y entonces todos los cazadores disparan. Y el cazador cae muerto. Por eso muchos cazadores que dispararon dicen que se confundieron, pero no es cierto. Es el conjuro del monte que protege a sus animales, pues para él son sus hijos y los quiere y los cuida, como la mamá nos cuida a nosotros. La ceremonia del maíz. Tampoco es bueno burlarse. Mi hermana es necia, por todo se ríe. Una vez nos tienen llevado a la ceremonia del maíz. Se hace cuando las cosechas ya están crecidas. Pues no se empieza a reír mi hermana. Y a reír, y a reír, y a reír, no paraba. Mientras el señor que sostenía en sus manos la jícara con el maíz me elevaba hacia los puntos cardinales. Mi mamá se molestó y mandó a mi hermana a reírse a otro lado. Pero ella en mi caso le hizo. No quiero, soy cercana. Ella seguía y seguía y seguía. Pero seguía interrumpiendo al señor con sus carcajadas. Era tanto lo que se reía mi hermana que se cayó al piso. El señor continuó con la ceremonia. Nosotras también. De repente, oímos que mi hermana se quedó calladita de pronto. Pero ni la volteamos a ver. Estábamos muy atentas a la ceremonia. Al rato, cuando nos íbamos, vimos que la única que no venía era mi hermana. La llamó mi mamá, pero no vino. Regresamos a buscarla y vimos que estaba tirada en el suelo. Ni se movía. Un montón de hormiguitas rojas estaban paraditas sobre su cuerpo. No la picaban, solo estaban paraditas en su carne. Mi mamá le dijo que eso le pasó por burlarse del monte. Y ella ni lo volvió a hacer. No lo vuelvo a hacer. ¿Dónde está Sombra? Sombra, la tienes que vigilar. Tu sombra es como si fueras tú, solo que ella es más fácil de morir. Está casi ciega, solo te ve a ti, con ese camino. Tú eres responsable de ella. Tu sombra pasa encima de una tumba, mueres. Tu sombra la pisa alguien, te da dolor de cabeza. Tu sombra se aleja de tu cuerpo. Se vuelve loca, muere. Los 5 días mueres tú. Un señor venía caminando, detrás tenía su sombra, y eso pasó la culebra rastreándose sobre la sombra. Y la cortó a la mitad. La sombra gritó y murió. Por eso debes de cuidar tu boca, lo que comes, lo que dices.
Debes de cuidar tu sueño, lo que te dice, lo que te asusta, pero sobre todo, debes de cuidar tu sombra. El Xoch. El Xoch es el pájaro que anuncia la muerte entre los mayas. Cuando pasa volando por una casa y canta, quiere decir que ha escogido el alma de alguien para llevárselo a la ceiba grande, que es el cielo, y si ha sido malo, al Mictlán. Una forma de protegerse de él es dormir boca abajo, porque así el ave no puede absorber la respiración de la persona. Anoche cantó el Xoch en mi casa. Me levanté de golpe y vi que todos estábamos durmiendo boca abajo. Bueno, casi todos. Mi abuela estaba boca arriba y miraba las láminas del techo. Y ahí, parado en una madera, estaba el Xoch. Se miraban como si conversaran en el silencio. Yo sentí miedo, pero mi abuela me acarició el cabello y me empezó a cantar. Entre las alas del viento herido, ya no resuena nuestro sur. Si no resuena mi viento herido, no me te olvidé, se lo hace. Abuela, ¿el viento tiene alas? Sí, Conchita, unas alas grandes que te abrazarán siempre que te acuerdes de mí cuando te vaya. ¿Dónde vas, abuela? A mirar las hojas de la ceiba grande y a ver qué carne bajo su sombra. ¿No vas a regresar? Sí, no me voy a mi tierra. Voy y vuelvo. Oye, ¿qué te das tus historias? Sí que las tengo, pero tienes que buscar las alas del viento y de sufrir que a veces llora. Cuando lo descubras, cántame esta canción que el viento me traerá contigo. Sí, abuela, sí canto. Pero tienes que hacerlo. Ninguna de tus hermanas se aprendió mis canciones. Solo tú. Así te enseñé a escuchar el viento y entender todas las cosas que dice la naturaleza. Todos hablan, pero no todo el niño escucha. No dejes de escuchar. Hoy murió la abuela Esperanza. Se la llevó el Xoch. No pude hacer nada para detenerlo. Me siento muy triste. El viento frío me empuja. Y sin darme cuenta, empiezo a cantar. Entre las alas del viento herido, ya no resuena nuestro tuncún. Si no resuena mi bien querido, no es que olvidemos tu cielo azul. Siento que mi abuela se volvió de muchos pedazos, que unos están bajo la ceiba grande y otros van entre las alas del viento que a veces va herido y a veces va contento. La diferencia me la enseñó mi abuela, así como me enseñó las historias de mi tierra y me enseñó a cantar. ¿A dónde se irán las palabras si no las convertimos en canción y las repetimos? Canek dijo, las cosas no vienen ni van, somos nosotros los que vamos hacia ellas, solo el espíritu camina. La sal es muerte para los mayas. El agua es vida, por eso corre entre tus manos y se esconde entre las piedras. Agua a todos los árboles de tu casa, a todos los secretos que guardas. Sal para tus miedos y agua para tus deseos.
Deseo que mi abuela sea muy feliz bajo la sombra de la ceiba grande, así como yo lo soy al recordar sus historias. Ella no me lo dijo, pero yo lo sé y lo escribí en este libro. Nuestros deseos están más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Ya lo ves? Yo deseé que me leyeras. Yo te regalo este libro. Piedra de lluvia, de Conchi León, nieta de Esperanza. Las dos en Muna, Yucatán, dentro de Mérida. Gracias, primero que nada y antes que nada, a los niños por estar tan atentos y por sus aplausos y sus bravos maravillosos. Muchas gracias a todos los niños por estar aquí y a la gente que nos acompaña. A todos, muchas gracias. Estamos muy contentos de esta invitación para estar en este festival de Títeres Mireya Cueto. Esperamos que les hayan gustado estas leyendas yucatecas. Y tenemos a la salida, tenemos la venta de los libros de Piedra de Lluvia, la maestra Conchi León. Si ustedes quieren llevarse estas leyendas a casa, ahí está la venta del libro. Y aquí está nuestra directora, nuestra profesora, la maestra Conchi León. Ella es la que... Aprovechamos este momento para invitarles a... Vamos a estar mañana a la 1:00 p.m. en el Teatro Isabela Corona, a la 1:00 p.m. con esta misma obra de teatro, Piedra de Lluvia, de la maestra Conchi León. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.